pues ahorita andamos enojados, andamos molestos, irritados por esta alza de combustibles que no nos permite dormir bien pensando en que mañana nuestros alimentos, los alimentos del ganado, la melaza, las pacas, la pollinaza vaya a estar más cara por el aumento del transporte. Eso nos preocupa grandemente, nos irrita. Y bueno, si estábamos ya en un movimiento de producción con estos costos y teníamos nuestros productos también a costos bajos, precisamente volver a tener incremento en nuestros insumos, pues nos pega, nos molesta, nos irrita. Todos necesitamos movernos hacia nuestros centros de producción, hasta nuestros ranchos, y con esto pues nos desmoraliza. Otra vez a batallar para el combustible, para el tractor, otra vez a batallar para el aceite, para el tractor agrícola, para la rastra, para la chapeadora, pues esto nos llena de molestia y de incertidumbre, cómo se van a poner las cosas. Entonces sí es importante que pues tengamos acceso a los financiamientos, pero financiamientos blandos, que todos podamos accesar a ellos y que podamos pagarlos con facilidad. Y si nosotros tenemos nuestros insumos caros, pues nos va a costar más trabajo poder cumplir con nuestros compromisos de pagos si tenemos estos combustibles caros. No es posible que por un lado nos quieran apoyar al campo, nos digan que vienen créditos, y por otro lado nos peguen el batazo con los incrementos. Entonces, esta es la irritación de la gente, es la molestia que estamos viviendo y que podemos palparla nosotros. De acuerdo a lo que el transporte es un porcentaje de lo de todo lo que consumimos. Si sube el transporte, pues en el porcentaje que el diésel, que es el combustible que más se usa, en el porcentaje que el diésel suba, ese va a ser el porcentaje que también van a subir los otros productos que nosotros necesitamos.